Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Nido, este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, donde se procederá a la inauguración del punto digital Maipú. Vamos a invitar en primer término para las alocuciones previstas para este acto a la señora Marina Golé, la licenciada Marina Golé, secretaria de Cultura, Educación y Turismo. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todo el equipo del Ministerio de Modernización. Realmente para nosotros es una fiesta y es una alegría poder estar con esta tecnología en nuestra comunidad y poder armar con todo lo que tiene y toda la bajada que va a tener esta estructura en recursos para llegar a nuestra comunidad, para llegar tanto a nuestros adultos mayores que nos están acompañando, como a los niños, como a los adolescentes. Sí, un espacio de recreación, un espacio de cine para integrar a la comunidad y trabajar en conjunto con todo lo que haya que articular como se viene haciendo desde este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Así que agradecer en primer lugar también a Maxi Vecchio, secretario de Coordinación, que estuvo en contacto con Mauro desde Modernización y bueno, y trabajaron mucho para que luego desde la Secretaría de Cultura continuemos con esta herramienta. Agradecer al señor Intendente por siempre estar apoyándonos y empujándonos para que bueno, entremos en contacto con Nación y tener esta respuesta linda desde la Nación para poder llegar a todo el territorio. Así que simplemente a todos los maipuenses invitamos a disfrutar y a enriquecernos en estos espacios que hacen a la comunidad. Gracias y bienvenidos. Bueno, vamos a invitar ahora al señor Diego de Salas, coordinador del Punto Digital a nivel nacional. Bueno, la verdad que muy contentos de estar acá en Maipú inaugurando un nuevo punto digital. Hoy les cuento que ya tenemos más de 350 puntos digitales en todo el país. Este es un programa que se basa en una alianza muy especial entre lo que son los municipios y la Nación, donde cada uno aporta algo de lo suyo para tener estos puntos digitales. Nación aporta mucho de lo que es infraestructura, aportamos cursos online, una plataforma con más de 200 cursos online, y esperamos que el municipio aporte el recurso humano, que creemos que es la parte más importante, porque es el que conoce las necesidades locales. Entonces hay mucho de articulación de contenidos, mucho local. Entonces esperamos mucho de ustedes. Les cuento, el objetivo principal del programa es achicar la brecha digital. Nuestra intención es acercar tecnología a la gente, sobre todo es acercar tecnología a gente que no la tiene, unas consolas o tener la posibilidad de tener un cine. Ese es nuestro objetivo principal. También, además, en los espacios se pueden hacer trámites, hay un montón de cosas para ayudar a los municipios y a la comunidad misma. ¿Sí? Los espacios del punto digital cuentan básicamente con tres espacios. Uno que es dedicado a lo que es capacitaciones con computadoras, con laptops de última generación. También cuenta con una sala de entretenimiento con unas consolas y un microcine, donde se pueden dar desde películas hasta charlas y se pueden organizar eventos. Bueno, eso en lo que respecta al programa. También nosotros aportamos, además de los cursos online, muchas videoconferencias. Tratamos de llegar a todos los puntos digitales del país a través de videoconferencias, articulando con distintos ministerios u otros organismos del Estado. Bueno, no mucho más. La verdad, agradecer muchísimo al Intendente, a todo su equipo, por habernos recibido y por haber recibido la propuesta y haber peleado también un poco por la propuesta del punto digital. Esperemos que el programa les sirva. Yo creo que está apuntado a toda la comunidad, desde chicos hasta adultos mayores. Hay contenido para todos. La idea es que se pueda alfabetizar digitalmente a la gente, que la gente se acerque a un Estado
que el Estado sea más moderno y el mundo digital apunta a preparar a la gente para trabajar con un Estado más moderno o con un Estado que trabaja a través de lo digital, digamos. Entonces la idea es preparar a la gente para ese Estado moderno. Así que bueno, esperemos que lo puedan disfrutar mucho y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecerle a Diego y a todo el equipo de la coordinación, bueno, al coordinador y a todo el equipo por estar acá. Realmente es una gran alegría. Cuando hace un par de meses vino Mauro a charlar con nosotros para traer esta propuesta, nos pareció realmente una propuesta muy innovadora y obviamente sumar esto a la comunidad era muy importante. Así que agradecerles a todos por tener esa deferencia también de elegir a Maipú, una de las comunidades que van a empezar a trabajar todo esto. Y obviamente no nos tenemos que olvidar de agradecer a todos, a toda la coordinación del punto digital, porque realmente han puesto toda la buena predisposición y realmente nos han equipado con toda una sala de computadoras, 16 computadoras notebook, y bueno, y todo acá, como verán, la sala de juegos y el proyector y todo lo que realmente hace hincapié el proyecto. Obviamente tenemos también que agradecer a nuestro presidente, porque realmente él es el que ha implementado todo esto, estos proyectos que realmente que le llegue a toda la comunidad, no solamente de las ciudades grandes, sino también de las ciudades pequeñas como Maipú. Nosotros sabemos que hace 15 días estuvo la gobernadora visitándonos y le estuvimos mostrando todo esto, que era un gran proyecto. Y como siempre tenemos que recordar que todo esto viene acompañado de una decisión del gobierno nacional, de Mauricio Macri, de llevar a todo lo que tiene lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a todos los lugares. Así que eso es importante recalcar y agradecer obviamente a todo el gobierno nacional por seguir acompañándonos. Como sabemos, hoy estamos en este nido, que es este centro cultural, vino gracias a la mano de Hábitat, y obviamente vino a darle a la comunidad un lugar, un espacio donde se desarrollan distintas tareas. Obviamente el punto digital se suma a una más de las tareas. Como todos sabemos, acá se hace danza, se hace todo lo que es la parte de costura, telar, todo lo que es ahora el punto digital, que es toda la parte de computación, que esto estaba prearmado, y bueno, realmente ustedes vinieron a traernos toda la equipación, todo lo que es la parte de, bueno, de música. Obviamente hay un estudio que se puede grabar y todo lo que es la parte de cocina. Imagínense, esto para la comunidad ha sido muy importante y obviamente todo viene de la mano de Nación. Esto es importante porque hace mucho tiempo que Nación no se fijaba en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Y esto que en tan poco tiempo, de 2 años y medio a la fecha, hemos podido lograr tantas cosas, esto es obviamente que es muy importante para todos. Y esto es lo que quería recalcar, que Nación nos está empezando a mirar y realmente a bajar muchos recursos. Así que agradecerles, mandarles un agradecimiento a todos sus jefes, porque de alguna manera ustedes tienen los jefes, y bueno, obviamente agradecer a todos los empleados municipales, al coordinador, a mi secretario y a todos, a la parte de sistemas que, bueno, pusieron todo para que estuvieran acá. Agradecerles a todos y bueno, pasar a disfrutar este punto digital que nos va a traer a muchos maipuenses que no tienen los recursos a lo que es la tecnología. Así que muchas gracias. Simbólicamente vamos a poner un poquito de tierra en la maceta. Empieza el que guste. Señora Julia, en representación de los adultos mayores. Valentina. Gracias, Valentina. Diego. El señor Diego, referente del punto digital Nación. Y el señor intendente municipal. Bien, entre todos vamos a hacer que este lugar, entonces, thank you.
contento, agradecer a Diego, que es el coordinador del punto digital, que vino hoy a la inauguración. Esto es un proyecto que viene desde Nación y obviamente que viene con todos los recursos, todo lo que es los recursos, se sumaron al municipio 16 computadoras y bueno, todo el equipamiento que hace el funcionamiento de esto, y realmente es muy importante para la comunidad. Como lo dije en la inauguración, agradecer a todo el gobierno nacional y provincial, puntualmente a nuestro presidente Mauricio Macri, por todo el apoyo que nos ha brindado a la comunidad, ya sea desde Hábitat, ya sea desde el punto digital, del medio ambiente. Todos estamos recibiendo mucho apoyo, que como lo dije hace 10 años, que el municipio no tiene toda esta colaboración que estamos teniendo hasta ahora. Bueno, el programa Punto Digital ya tiene hoy más de 350 puntos digitales. En particular, lo que es la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 100. Es obviamente una de las más importantes. El programa tiene el objetivo de achicar la brecha digital, es acercar tecnología a la gente. También entendemos un punto digital como un lugar de encuentro de la comunidad. Acá se hacen, no solamente acá en Maipú, que ya por lo que veo lo van a hacer, pero en otros puntos digitales también se hacen danzas, clases de guitarra, es decir, no todo es digital, hay un montón de otras actividades también que hacen a lo que es cada lugar en particular. Nosotros valoramos mucho que cada uno tenga su propia idiosincrasia. Y bueno, la idea de esto es que la gente se pueda capacitar. Nosotros tenemos una plataforma con contenidos, con más de 200 cursos, en temáticas tanto de alfabetización digital, oficios digitales, oficios tradicionales también, desde carpintería, electricidad, peluquería, tejido, hay un montón de cursos que uno puede hacer online. Pero además, también está el recurso humano propio del municipio, que puede articular con distintos organismos de la zona, desde un INTA, los colegios, hay muchos colegios que no tienen sala de computadoras y se pueden acercar al espacio, el PAMI, ANSES, hay un montón de cosas que se pueden hacer con contenido local. Entonces, nosotros valoramos mucho el aporte del recurso humano local y tratamos de apoyarlo en todo lo que podemos. No es que nosotros salimos a buscar al municipio, sino que es al revés, el municipio nos busca a nosotros. Entonces, en función de la necesidad del municipio y de la importancia que le da el tema de lo que es capacitación, sobre todo en el área digital, nos buscan y nosotros más que felices de que nos vengan a buscar. Sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.